biblioteca de 195 años como es este, que tiene un inicio tan particular y tan extraordinario como el que tiene esta biblioteca, a partir de los libros de San Martín, donados por él con esta explícita voluntad de que se arme una biblioteca, y es la que tenemos hoy. La biblioteca nace por un impulso de la época. La biblioteca es un lugar vivo. O sea, no es lo mismo la biblioteca hace 195 años que la biblioteca ahora. Nosotros tenemos que correr incluso con las nuevas tecnologías. La biblioteca más importante que tenemos los mendocinos, uno de los legados del general San Martín. Así que la verdad que conmemorar esta fecha tan importante para todos los mendocinos. Yo en particular me encargo de encuadernar los diarios con los que tenemos una deuda bastante larga, varias décadas de diarios que tenemos por hacer. Esto vendría siendo la enfermería de los libros. Acá nos dedicamos a hacerlos que duren mucho más tiempo. Yo hace 10 años que trabajo en la Biblioteca San Martín, cumplo 10 años este año, y hace unos 6 que estoy en la Biblioteca de Autores Locales. Yo me recibí de bibliotecaria y entré a trabajar en la biblioteca, es el único trabajo que he tenido, así que me siento como parte de toda esta historia, me siento orgullosa de formar parte de la biblioteca y todo lo que han logrado en estos años. Hace casi 25 años que trabajo en la Biblioteca San Martín. Mi primer trabajo fue realizar una informatización de los libros, ya que anteriormente se realizaba el trabajo de atención al público usando el fichero. Pidió una transformación porque anteriormente se usaba el fichero y en él se componía por fichas donde se clasificaba por autor, por título y por materia. Cuando llegué a Mendoza me sorprendió por encontrarme con un edificio y una infraestructura y una institución de tantos años, y empecé a trabajando en el 2007 en esta biblioteca. Yo como bibliotecaria, el sueño acá en Mendoza era alguna vez me gustaría ser la bibliotecaria o la directora de la Biblioteca San Martín. Tenemos A Caras y Caretas, una gran revista argentina que va a iniciarse a fines del siglo XIX, 1898 aproximadamente, y va a editarse hasta 1939-1940. Ha sido materia de estudio de muchos investigadores. Tanto profesores de historia, como profesores de literatura, como dibujantes también. Vamos a encontrar todas las materias, todos los conocimientos y todas las épocas. En el fondo general prácticamente está el grueso de todos los libros que componen el acervo bibliográfico de la Biblioteca San Martín. Contamos con 70.000 libros. Estos
son mis soldados. Este es mi ejército. ¿A dónde iba? Llevaba baúles y baúles con estos soldados. Ahí está el pensamiento de la humanidad. Ahí están todos los que soñaron un mundo mejor. Y se animaron a escribirlo porque no eran egoístas, porque querían compartir su pensamiento. Se llama Draghi Lucero. A veces se suele usar para dar cursos o conferencias cuando la capacidad que se necesita es reducida o se necesita un ambiente que sea bastante luminoso. Es una sala que tiene autores mendocinos y ediciones mendocinas. Y además es una sala que tiene una declaratoria de bien patrimonial. Junto a esta sala está la sala Ricardo Embrioni, que es una sala de exposiciones que tiene la Biblioteca San Martín. Tenemos la sección Joyas Bibliográficas de la Biblioteca San Martín. También tiene una declaratoria de bien patrimonial de la provincia. Es una sección que se encuentra bajo llave y es un fondo restringido. Tenemos ex libris del general San Martín en ese fondo y son libros de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Hemos arrancado con muestras de fotografía, muestras de obras de cuadros, ahora tenemos telar. Hemos ido con capacitación para las bibliotecas públicas y populares de la zona. Patricia ha ido también a hacer un trabajo a la Valle con el tema de cuentacuentos y narradores. Se nos ocurrió decir, bueno, busquemos idiomas no tradicionales, por eso surgió la idea de dar chino primero. Tenemos una profesora que está dando chino básico, como para poder manejarse y hablar un poco. El público que visita la biblioteca suele ser recurrente, entonces las personas vienen, te saludan, ya te conocen, entonces se forma como un lindo ambiente de trabajo. Que acá están capacitándose, formándose. Es esa la manera que vamos a hacer la revolución. Habitualmente vengo a este rincón porque me resulta el más acogedor, sobre todo el habitual. Al ser pública es un organismo que está para el servicio de todas las personas sin discriminar. La educación es la herramienta más importante de cualquier gobierno. En la Biblioteca San Martín se participa haciéndose socio, acercándose, compartiendo un momento con todo el personal que trabaja ahí hace mucho tiempo. La gente tiene que saber que está esto a disposición del usuario, que tiene que venir, que tiene que usarla, que tiene que vivir la biblioteca, venir y encontrar que la biblioteca es su lugar. Yo creo que es uno de los grandes éxitos de la biblioteca en las visitas guiadas, porque se entusiasman mucho los chicos. Es un golpe muy, muy inmediato el que tienen acá, no hay mediación, es muy poco lo que se dice, ellos ven mucho, no pueden tocar demasiado porque bueno, hay máquinas peligrosas. Compartía un teatro leído que se hizo aquí en la biblioteca con la participación de todos los compañeros de trabajo, y verdaderamente esto fue una especie
de poder traer al público en general que conociera la biblioteca y que como objeto tenía la lectura con el teatro leído. Pero bueno, uno innova acá y eso es lindo, uno va aprendiendo técnicas y además va elaborando técnicas nuevas para arreglar los libros. Sabiendo lo básico, uno puede armar técnicas nuevas, eso está bueno y eso lo hacemos acá. Es parte de mi vida. Vengo todos los días hábiles. Es algo sumamente importante para mí porque encuentro aquí los elementos imprescindibles para poder cultivarme. El trato, la relación con el público, eso también ha favorecido mucho a la parte humana, como así también intelectual, porque los conocimientos que uno adquiere en un lugar como este son muy variados y son muy significativos. Porque los libros son más poderosos que los ejércitos. Estar trabajando acá, para mí es, en lo personal, es un orgullo, es un gusto, es un compromiso muy grande, es una responsabilidad muy grande. Hay que volver a poner en su lugar a esta biblioteca, que es la tercera en el país, ¿sí?, por antigüedad, y volver a valorar esa impronta que ha tenido esta biblioteca en tantos años transcurridos y que ha sido siempre, digamos, una institución que ha marcado un camino dentro de Mendoza. Creciendo un poquito cada día, creciendo por dentro, me significa para mí la mitad de mi vida. Ser parte de la biblioteca es formar parte un poquito de toda esta historia. 195 años es una de las instituciones culturales más antiguas de la provincia de Mendoza. Hay una mística muy, muy particular en este lugar que yo he trabajado de otras cosas y nunca he sentido nada ni siquiera parecido a esto. Esta es mi casa, es mi segunda casa. Trabajar acá es como estar en casa. ¡Ánimo! 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 Que para los hombres y mujeres de coraje se han hecho las empresas. Quiero saludar a la Biblioteca San Martín por estos jóvenes 195 años de historia acompañando la cultura de todos los mendocinos y todos los argentinos. Y quiero mandar un saludo muy muy grande a la Biblioteca San Martín de la ciudad de Mendoza por sus 195 años, los primeros 195 años. Así que felicitaciones. Saludos a la Biblioteca San Martín de Mendoza por sus 195 años. Muchas felicidades.